Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, me da mucho gusto saludarlos. Soy Cristian Lara, lo invito a que me acompañe. Hay noticias importantes, sí, por Azteca 1. Están también las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Hechos Meridiano Oficial. Este es el menú de los hechos. Persecución de policías y ladrón. Zafarrancho entre policías y comerciantes informales. Exigen millones para retirar bloqueo en Puerto Petrolero Dos Bocas. A casi un año, su familia exige justicia. Sin culpable y sin sancionados. La exigencia que tengo yo con el procurador es que tengamos resultados rápidos. Caldo al rojo vivo es la historia de hoy. Al filo del peligro, policías arriesgaron su vida en una detención. La intensa persecución de un presunto ladrón quedó grabada en video. Cámaras de videovigilancia de Atizapán de Zaragoza graban en todo momento una persecución que se da sobre la avenida de la Manzana. Una patrulla de la policía municipal con sirena abierta toma el carril contrario. Se abre paso entre los vehículos. Persiguen a un auto que minutos antes había sido robado. Tuvimos por videovigilancia la detección de un vehículo sospechoso que se le emparejaba otro vehículo sobre la carretera del Lago de Guadalupe. En ese momento se alertó a los oficiales en tierra y se realizó el llamado de emergencia. La unidad tuvo un tiempo de respuesta de menos de un minuto, logrando todavía percatarse de que efectivamente estaban sometiendo a una persona para obligarla a bajar de su vehículo. El conductor del auto robado también ocupa el carril opuesto para escapar. El auto blanco mete reversa para dejar pasar la patrulla. Luego de 7 kilómetros de persecución, en una esquina, el presunto ladrón baja del vehículo para tratar de escapar pie a tierra. Los policías también bajan de la unidad policíaca para perseguirlo. El sujeto intenta parapetarse en un domicilio, no logra entrar, no logra ingresar, y al intentar volver a buscar un terreno donde correr, es donde es interceptado por el resto de los policías. Finalmente, el presunto ladrón, a quien se le encontró un arma de fuego, fue presentado ante el Ministerio Público junto con la parte acusadora. Daniel de Rosas, Azteca Noticias. Una de las tiendas saqueadas el jueves en Zumpango, allá en el Estado de México, ya recuperó 34 artículos que fueron robados. Los representantes del comercio acreditaron la propiedad de 17 pantallas, un colchón, ropa y juguetes que policía mexiquense aseguró ese día. La tienda vandalizada se ubica sobre la carretera Zumpango-Los Reyes, en el fraccionamiento Paseos de San Juan. Policías y comerciantes informales se enfrentaron a golpes. ¿Dónde? En Tehuacán, Puebla, luego de que se rehabilitaran algunas calles del centro de aquel municipio. De acuerdo con vendedores, un grupo de policías municipales y elementos antimotines llegaron a retirarlos con el argumento de que no podían estar instalados en esa zona. Tres personas fueron detenidas. Aquí se lo platicamos en Hechos Meridiano, este lamentable caso de la pequeña de 8 años que apareció sin vida en el Estado de México hace casi 10 meses. Es la niña de las calcetitas rojas, seguros la recuerda, esta pequeñita que fue asesinada por su mamá y su padrastro. Bueno, pues hoy la familia de la niña exige justicia. El 18 de marzo del 2017 se presentó un hallazgo muy triste en Nezahualcóyotl, Estado de México. En las inmediaciones del basurero del Bordo de Xochiaca fue localizado el cuerpo sin vida de una pequeña niña de no más de 4 años de edad. La niña es encontrada semidesnuda, calcetitas rojas, blusa verde, sudadera verde agua, una cobijita de bebé, de ositos. Dos botas negras. Ahí comenzarían las investigaciones de las autoridades. Además, defensoras de derechos humanos se dieron a la tarea de indagar, le dieron un rostro a esta pequeña y tras algunos meses de hacer visible el caso, lograron que se diera con los presuntos responsables, su madre y su padrastro. La familia de la mamá de Lupita fue clave para dar con ellos y hoy piden justicia para ella. Y yo le dije que yo sabía.
que sabía dónde vivía mi hermana con su pareja. Yo los llevé. Por ese lado no me siento tan mal, porque sé que hice bien. Todo lo hago por la niña, porque quiero que ella descanse en paz. Yo lo único que quiero es que pague. Así sea mi hermana, tiene que pagar. También exigen ser reconocidos en su calidad de ofendidos y que se les dé acceso a la carpeta de investigación. Que se le reconozca la personalidad a sus familiares y poderlas inscribir en la Comisión Ejecutiva de Víctimas para que reciban los derechos que la ley prevé. Por ahora, la madre y el padrastro de la pequeña se encuentran recluidos. Y mientras espera a que se haga justicia, hoy se dio a conocer el rostro de la pequeña Lupita. La cara de una niña de solo 4 años, quien desde recién nacida fue maltratada, víctima de su propia madre e invisible para su familia y para la sociedad. ¿Cómo te llamas? Lupe. ¿Lupe? ¿Y quién es tu papá? ¿Cuántos años tienes? 2 años. Laura Casillas, Azteca Noticias. Vamos a Pakistán porque cientos de personas salieron a las calles para condenar el abuso sexual y asesinato de una pequeñita de 7 años. Encontraron su cuerpo en un basurero a 4 días de que reportaron su desaparición. Es el segundo día de manifestaciones y solo ayer murieron 2 personas en los enfrentamientos con la policía. Los inconformes quemaron llantas y también bloquearon las calles. En Australia, decomiso de más de 100 kilos de heroína. La droga estaba en un buque que fue interceptado en el mar Arábigo. La carga tiene un valor de 26 millones de dólares, un poco más de 500 millones de pesos. No hubo detenidos y hasta el momento se desconoce el origen y también el destino de la droga. Mientras que en los Estados Unidos, el Minilic, Damaso López Serrano, se declaró culpable de todos los delitos que se le imputan por narcotráfico. Ocurrió en una corte de California. López Serrano, identificado como ahijado del Chapo Guzmán, admitió haber organizado el envío de toneladas de droga de México a los Estados Unidos. Y aquí en la Ciudad de México fue detenido un presunto integrante de la organización de los Beltrán Leyva, Jorge Higashi Chávez. Es señalado de cohecho, uso de documento falso y violación a la ley de instituciones de crédito. Era el encargado del trasiego de droga hacia los Estados Unidos y lideraba una banda de secuestradores que operaba en Guerrero, Puebla y también en la Ciudad de México. Quien también fue detenido es Uriel Isaac, alias El Cochi. Es el presunto sucesor de Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, quien encabezaba el cártel de Tláhuac y que fue abatido en julio pasado. El detenido fue asegurado con armas y también con droga. Ya está a disposición de la PGR. Anoche se registró un ataque armado en un restaurante de Cancún, allá en Quintana Roo. De acuerdo con testigos, el ataque fue directo al establecimiento y contra la gente. Fueron 5 agresores a bordo de 2 vehículos. El saldo, 2 muertos y al menos 7 lesionados. Los responsables lograron escapar. Eso en Quintana Roo. Aquí en la Ciudad de México encontraron los cuerpos de un hombre y 2 mujeres en el interior de un departamento en la colonia Infonavit Iztacalco. Vecinos fueron los que avisaron a la policía, ya que desde hace 15 días no observaban movimiento en ese lugar. Un hombre fue asesinado tras resistirse a un asalto en una combi de pasajeros en Naucalpan, en el Estado de México. Las primeras versiones señalan que un usuario comenzó a despojar de sus pertenencias a todos. Cuando la unidad se detuvo, la víctima enfrentó al delincuente y le dispararon desde otro automóvil. Ambos delincuentes lograron escapar. Ahí mismo en Naucalpan, un policía municipal fue ejecutado a balazos. Se encontraba al interior de su patrulla, afuera de un mini súper en la carretera federal Naucalpan-Toluca. De sus agresores nada se sabe, solo se conoce que escaparon a bordo de un vehículo con dirección a Toluca. Vamos a Nuevo León porque en Apodaca un incendio dejó 4 bodegas afectadas en un parque industrial. Según los primeros reportes, el primer siniestro ocurrió en el interior de una empresa de plásticos. Debido a la magnitud del fuego, se pasó un negocio de cartón y posteriormente a 2 empresas más. Más de 15 unidades de bomberos combaten las llamas por varios frentes, pero afortunadamente ya está controlado. No se reportaron lesionados. De Nuevo León regresamos a la Ciudad de México. Se incendió un depósito vehicular que pertenece a la Coordinación Territorial
Coyoacán, esto en la colonia Romero de Terreros. Un policía del lugar solicitó apoyo luego de que varias personas lanzaran cohetes al interior del predio, lo que provocó que se incendiara pasto y el fuego se extendiera a varios automóviles. En total, 12 autos y 12 motocicletas resultaron dañadas. Y ve nada más lo que ocurrió en Nueva Zelanda. Un hombre fue grabado justo cuando lanzaba gasolina a una camioneta estacionada. Ahí está el momento. Roció el vehículo, luego colocó en el piso un pedazo de tela y de ahí, pues sí, prendió el fuego. La policía dijo que era seguro que el hombre había resultado lesionado, pues por las imágenes y por la forma en la que actuó. La policía de Nueva Zelanda divulgó las imágenes para que la población ayude a encontrar a este sujeto. Es un caldo diferente con muchísima antigüedad. Su principal ingrediente debe ir al rojo vivo. Más adelante vamos a desmenuzar la historia de hoy. Cambios en 3 secretarías del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto. Rodeado de sus colaboradores, el presidente Enrique Peña Nieto formalizó lo que horas antes se había anunciado, la renuncia de Miguel Ángel Osorio Chong a la Secretaría de Gobernación y su relevo por parte del secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. Las prioridades que he fijado al secretario de Gobernación para los meses próximos incluyen fortalecer la gobernabilidad democrática en todo el país, entendida como una responsabilidad compartida por los 3 poderes de la Federación y los 3 órdenes de gobierno. Redoblar esfuerzos en el combate a la inseguridad, con énfasis en los municipios que presentan los mayores índices de criminalidad. Y con ese propósito, se verá reforzada labores que realiza el Gabinete de Seguridad para combatir el crimen organizado. En lugar de Navarrete Prida, el presidente nombró al subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Roberto Campa Cifrián, como el nuevo titular de la Secretaría del Trabajo. Al secretario Campa Cifrián le he establecido las siguientes prioridades. Mantener el ambiente de armonía entre los sectores productivos, lo cual se ha reflejado en una creación histórica de puestos de trabajo en nuestro país. Continuar los esfuerzos de formalización del empleo para que más mexicanos puedan obtener un trabajo con prestaciones. Seguir impulsando la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos para consolidar el mayor avance que se ha registrado en este ámbito en los últimos sexenios. El presidente anunció también que aceptó la renuncia de Luis Enrique Miranda Nava, secretario de Desarrollo Social, quien emprenderá proyectos políticos personales, y nombró al subsecretario Eviel Pérez Magaña para encabezar ahora los trabajos en la Sede Sol. El licenciado Miranda fue un comprometido titular de la Secretaría de Desarrollo Social, en la que trabajó con pasión y convicción para garantizar el ejercicio pleno de los derechos sociales de todos los mexicanos. Quiero expresarle mi gratitud por la lealtad y la entrega con que desempeñó esa y otras responsabilidades en el Gobierno de la República y en otras que ha tenido y en las que me ha acompañado. Reconocimiento y gratitud tanto para los integrantes del gabinete que llegan como para los que se van, y un prolongado aplauso para Osorio Chong. Vicente Gálvez, Azteca Noticias. Y más tarde, el nuevo secretario de Gobernación llegó a su nueva oficina y fijó la que será su misión como encargado de la política interior del país. Está claro el mensaje. No se viene a improvisar. Se viene a continuar una tarea de gobierno. No se va a claudicar, ni se va a dejar de lado, ni se va a olvidar que este país se construyó en base al diálogo y a los acuerdos, y que se va a ejercer la gobernabilidad democrática. Que vamos a seguir en el esfuerzo de la seguridad o del combate a la inseguridad. En las precampañas, el precandidato de la coalición por México al frente estuvo en Campeche, donde hizo un llamado a una transición ordenada justamente en la Secretaría de Gobernación. Hoy tiene actividades en el estado de Nayarit. Por su parte, el precandidato presidencial José Antonio Meade tendrá actividades esta tarde en Toluca, allá en el Estado de México. Va a participar en una conversación con simpatizantes sobre soluciones para alcanzar un mejor país. El tema estará enfocado en la salud.
Mientras que el precandidato por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en Gutiérrez Zamora y en Veracruz, habló de quitar los privilegios a los ministros de la Corte, así como pensiones a expresidentes. Hoy, en su sexto día de gira en ese estado, visita Huayacocotla, Castillo de Teayo y Tiahuatlán. Por cierto, el INE sancionó a 7 partidos políticos tras revelar que en la elección presidencial de 2012 tejieron una red de financiamiento usada por una empresa fantasma para pagar 18 millones de pesos a sus representantes de casilla. La multa para PRI, PAN, PRD, Partido Verde, PT, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano asciende a 37 millones de pesos. El INE advirtió que todo financiamiento ilícito va a ser sancionado. Ese tipo de financiamientos opacos y por ello ilegales constituyen el primer eslabón de las cadenas de corrupción que ahogan a nuestra sociedad. El juez que analiza la solicitud de extradición del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, rechazó la petición que hizo este miércoles la defensa. Pedían certificar los documentos del expediente estadounidense que fueron presentados para la extradición. Los abogados tienen hasta el 19 de enero para presentar pruebas a favor del exgobernador y tratar entonces de frenar su extradición. Vamos a Tabasco, donde un supuesto grupo de pescadores está bloqueando la entrada al puerto petrolero Dos Bocas. Piden 70 millones de pesos para liberarlo. Este es el puerto petrolero más grande de México, Dos Bocas, Tabasco. Desde hace 6 días nadie puede entrar porque está bloqueado por un grupo de personas que piden 70 millones de pesos por liberarlo. Empresarios denuncian que se trata de una organización que vive precisamente del chantaje. Hay que ponerle un hasta aquí, pues, aclarar bien y las cosas como son. No permitir, pues, ya este tipo de vandalismo, porque es un vandalismo y le está pegando a todo, es todo un pueblo. Es un grupo de supuestos pescadores de la comunidad de El Bellote. Están liderados por este hombre, Segundo López Pérez, presidente de la cooperativa, y su abogado es Jesús Trinidad Pérez, quien busca ser presidente municipal de esa localidad. Sí, crea conflictos, pues, aprovecha muchas circunstancias, no es de ahora, pues, que siempre viene trabajando de esa manera. Ya tienen algún rato, sobre todo este amigo, que no debe ser, pues, porque si es pescador, pues, se dedica a su pesca. Argumentan que Pemex no les ha pagado por un supuesto derrame que contaminó un río y una laguna, pero la Semarnat y especialistas han desmentido esto. Afirman que el agua no está contaminada. Así, desde el viernes, estos hombres apostaron a las afueras del puerto a mujeres, a niños, para evitar ser desalojados. Las personas están acostumbradas a pedir y no ven a su alrededor. De que, pues, o sea, es una exageración. Prácticamente piden más y no hay llenadera. Lo más grave, denuncian comerciantes, es que muchos de ellos ni siquiera son pescadores. Son profesionales de la protesta que reciben un sueldo por estar aquí. Aquí hay mucha gente que no es ni afectada, la verdad. Nada más, pues no les gusta trabajar, ¿no? No, ni es pescador. No son ni pensionados, ni pescadores, ni nada. Bueno, no tienen ni una canoa, ni una red, ni una atarraya. ¿Qué le parece esto? No, pues me parece injusto, la verdad. Así, este puerto, que procesa 1.150.000 barriles diarios de crudo, ya acumula pérdidas por 162 millones de pesos en tan solo 6 días. Con imágenes de Israel Basurto y Rubén Montiel en Tabasco, César Méndez, Azteca Noticias. Ya llegó Esteban Macías. ¿Cómo estás, Cristian, Esteban? Cristian, Paola, un gusto saludarte. Igualmente. Fíjate que entre preocupado y no, porque ya son muchas entradas al hospital del príncipe de la canción, pero la cosa, dicen, está tranquila. Entonces, ¿te parece? Pues ojalá que sí. Ojalá que sí. El príncipe de la canción, le digo, José, fue hospitalizado otra vez. Su ingreso fue para administrarle vitaminas y medicamentos necesarios para que recupere peso. Esto después de que, usted lo sabe, se le practicara una cirugía para erradicar, para limpiar el cáncer de páncreas que padecía y también la neumonía que sufrió el pasado mes de diciembre. Sus familiares nos comentan que está estable y esperan que sea dado de alta la próxima semana. Lo que es un hecho es que está débil y ha entrado mucho recientemente, Cristian, al hospital. Y sí hemos sido testigos de este deterioro que ha ido teniendo en los últimos meses. Sí, lo vemos muy, años, muy delgado. Muy. Pues ojalá y este ingreso al hospital
le ayude para recuperar un poco de peso, de fuerza, de energía y que siga pues, batallando esta y las demás enfermedades que puedan llegar a venir. Y bueno, les platico, ¿sabías que de 9 de cada 10 personas le sale muñequito en la rosca de Reyes? 9 de cada 10, escúcheme bien. La buena noticia es que Guardadito te ayuda con los tamales. Solo abre tu cuenta, incrementa tu saldo o recibe en tu Guardadito el dinero que te envían desde Estados Unidos por 4,000 pesos o más y obtén 200 pesos de regalo. Con Guardadito inicias el año ganando. Y más adelante tenemos invitadas. Sí, una ya cosa están de muy estreno, de mujeres, ¿no? Están de estreno el próximo lunes, así es que aquí las tendremos. Oye, con esto que decías de Guardadito, me acordé de Linet que presumía sus 25, ¿no? Exacto. Muñequitos que le salieron justo en la rosca. Pues ánimas, imagínate. Ándale, Linet Puente. Paga 25 tamalizas el día de la Candelaria. ya tiene. ¿Cómo? Y luego con estos señores que les gusta de los caros, ellos no comen de dulce, comen del oaxaqueño. Pues como del debe bueno. ser, ¿no? Pues, yo con los buenos, mira, ya que hablas de comida. Bueno, nos ¿qué? Vemos más adelante, nos pero quédate adelante, porque está sí. muy bueno esto que te voy a contar. Caldo al rojo vivo, un platillo ancestral que además está listo en 5 minutitos. Vamos de la mano desmenuzando la historia de hoy. Con piedras de río al rojo vivo es como se prepara este platillo prehispánico. Es el caldo de piedra tradicional de la cultura chinantecat que hoy se puede degustar en el municipio de Metepec, en el Estado de México. Se hacían en cráteres que estaban en las orillas de los ríos. Ahí prácticamente lo lavaban. Ahí ponían todos los ingredientes, el agua, y le ponían las piedras hasta el final, que era lo que hervían. Las piedras deben estar a una temperatura entre 80 y 150 grados. El calor permite que en tan solo 5 minutos este platillo ancestral, con un registro de 5.000 años antes de Cristo, esté listo. Lo que hacemos nosotros son calentar piedras al rojo vivo en nuestras sartenetas y nosotros le pasamos las guarniciones, que son camarones, ancas, callos y nuestras verduras y hacemos una salsa que se llama chintextle, que se elabora con chile mije. Agua, camarones, ancas de rana, jitomate y sal de grano son algunos de los ingredientes que se sirven en esta jícara. Nosotros le agregamos cebolla, cilantro, epazote y chile serrano. Los cocineros de este municipio buscan rescatar este platillo tradicional que originalmente era preparado exclusivamente por hombres. Este platillo milenario satisface a los paladares más exigentes. Maricruz Rivera Garzón, Azteca Noticias. Vamos a la pausa. Al regresar, evitó el alcoholímetro y le salió peor. California es zona de desastre. Y también detenido en Libia, conducía un coche bomba. Con esto regresamos. La imagen del día, una pésima decisión. La imprudencia tuvo sus consecuencias. Y este hombre evadió el alcoholímetro y terminó, ¿qué cree? Atropellando a una mujer que sin deberla ni temerla, que solo estaba atravesando la calle, pues sí. Ahí está, se la lleva de corbata. Una policía daba indicaciones para que los automovilistas pues se ubicaran a un costado y justamente revisaran la documentación, pero este conductor no frenó, quiso darse a la fuga y al escapar y dar vuelta en una esquina atropella a esta joven que pues tranquilamente caminaba ahí por la calle. Los agentes ya están buscando a este automovilista. El joven tuvo un golpe en la cabeza y lesiones que afortunadamente no ponen en riesgo su vida. No habrá sanciones a funcionarios de la Procuraduría Capitalina tras su actuación en el caso del homicidio de la modelo argentina Karen Ailén. Esto lo dijo el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, bajo el argumento de que se actuó conforme dicta el procedimiento, pero aclaró que la investigación evidentemente no está cerrada. La exigencia que tengo yo con el procurador es que tengamos resultados rápidos en la investigación, no solamente de este caso, sino de los otros casos que tuvimos derivado de estas mujeres que fueron atacadas. Al menos 17 muertos, 28 heridos y 8 desaparecidos. El saldo de los deslaves en California y en los Estados Unidos. Cuerpos de rescate continúan buscando víctimas entre el lodo y los escombros. Son cerca de 500 personas las que trabajan en esa zona. También en los Estados Unidos, pero en Massachusetts, este es el trabajo que realiza el barco rompehielos en el puerto de Boston.
La embarcación de casi 20 metros comenzó sus labores tras el paso de la tormenta invernal que, aquí se lo platicábamos, justamente congeló una buena parte de la Unión Americana. El barco es capaz de romper hasta 12 pulgadas de hielo. Y estas son imágenes tomadas desde el espacio, muestran la zona de Nueva Inglaterra bajo el hielo. El clima helado hizo que los ríos y las bahías se congelaran, un fenómeno que para los expertos es muy raro. Recordemos que este ciclón bomba que afectó a los Estados Unidos la semana pasada también provocó inundaciones en las ciudades costeras del este como Boston. Y mire, hablando justamente de este tema, clima insólito, pero en Túnez, es en el norte de África donde se registran nevadas y temperaturas congelantes. La zona fronteriza con Argelia es azotada por fuertes lluvias e inundaciones. Elementos del ejército y rescatistas están apoyando en el retiro de la nieve y también ayudando a los damnificados. Hasta 7 metros. La altura que alcanzó la nieve en algunas zonas de los Alpes franceses debido a las avalanchas. Los trabajadores utilizaron maquinaria para despejar los caminos. Los expertos indicaron que en la ciudad de Saboya la nieve alcanzó casi los 2 metros en 36 horas. Algunas carreteras cercanas a la frontera con Italia quedaron bloqueadas. Un presunto militante del Estado Islámico se rindió en un puesto de control de las fuerzas de seguridad en Libia. Conducía un automóvil cargado de explosivos. No se dio a conocer la identidad del hombre, solo se sabe que el coche bomba está siendo desmantelado por expertos en explosivos. Mire, esta es una muy linda nota, es un robot que se ha presentado en la Customer Electronics Show allá en Las Vegas, en los Estados Unidos. Se llama Luca. Fue fabricado en China y es capaz de leer cuentos para niños. Basta con ponerlo frente a un texto y entonces ahí está, leyéndole a los pequeñitos. Hablando del tema, los viajes en la línea 7 del metro que corre de Barranca del Muerto al Rosario ahora son mucho más entretenidos. Y es que el programa Leer en el Metro va a implementar justamente este programa en los teléfonos celulares y en los dispositivos móviles. Los usuarios van a poder descargar de manera gratuita el primer capítulo de estas lecturas. Solo necesitan conectarse a esta red gratuita de internet de esta línea, ingresar a la página leerenelmetro.com y hacer de su viaje pues algo mucho más productivo.